Gracias por venir y bienvenido a mi oficina. Aquí en este país y más aquí en la ciudad de San Luis, donde no tenemos el más tránsito que tienen a lo mejor en Nueva York o Chicago o Miami, mucha gente precisa un auto para ir a trabajo, para ir a la escuela. Y aquí en mi práctica, yo tengo muchos clientes hispanos que han llegado a este país para tratar de hacer una vida mejor y no tienen papeles, no tienen seguro social, no tienen visa. Y mucho de esa gente viven su vida trabajando con los chicos, yendo a la escuela, y no se dan cuenta que el hecho que no tienen visa no quiere decir que no pueden beneficiar de muchos beneficios de este país que da el gobierno. Y uno de esos es comprar seguro para el auto si usted tiene un auto. Y uno de los problemas que yo veo es que en la comunidad hispana muchas veces estos trámites son un poco informal, ¿no? Alguien compra un auto de un primo hermano que conoce, nunca firman el papel para registrar el vehículo en el nombre de ellos, y por eso nunca van y compran seguro. Y yo veo, desafortunadamente, yo veo muchos clientes que se enrollan en lo peor, es un accidente, pero también puede ser un ticket por speeding, y ahí la policía ve que no tienen seguro y que el carro no está registrado. Pero el problema cuando no tienes seguro en el auto, si tienes un accidente, primero, ese seguro te protege a vos y a tu familia. Usted está trabajando todos los días para ganar dinero, para soportar tu familia aquí en este país y a lo mejor en otro país. Y si no tienes seguro, todo eso se puede perder. Y si tienes el seguro, date cuenta que ese seguro te da dos cosas. Te va a indemnificar si hay que pagar algo a la otra parte, si usted tenía la culpa del accidente, pero también te pagan el abogado. Si alguien viene y te pone un reclamo contra ti, te pagan el abogado también. Y la gente no se dan cuenta de eso. Y si no tienes seguro y la gente viene a mi oficina y dice, mire, había un accidente, me están echando la culpa, pero realmente yo no lo tenía la culpa, tenía la culpa la otra, pero no tengo seguro. Esa persona tiene que pagar un abogado de su bolsillo para pelear el reclamo falso de la otra parte. Y con la desventaja de que ya tiene los puntos menos de no tener seguro en un vehículo. Exactamente. Cuando es algo que se debe hacer. Exactamente. ¿Cómo funciona? Imaginemos el caso de una persona migrante que no tiene documentación legal y quiere tener seguro. Sí, normalmente si has comprado un auto y está registrado en tu nombre, usted puede ir y sacar un contrato de seguro con la compañía que quieres. Lo que requieren, no te van a pedir seguro social, lo que te van a pedir es prueba que el vehículo está registrado en tu nombre. Así que, y ahora se puede hacer online, se puede hacer por la computadora, ni tienes que visitar la oficina. Pero también date cuenta de aquí en Missouri tenemos una ley que dice si alguien está envuelto en un accidente y no tienen seguro, ellos están limitados en lo que pueden recuperar de la otra parte, aunque la otra parte tenía 100% la culpa. No importa. Así que yo he tenido clientes que un borracho, alguien va por una luz roja y lo pegan. Y el hecho que mi cliente, que no hizo nada mal y tiene estas facturas médicas, está limitado en lo que puede recuperar por esta ley que limite lo que se puede recuperar. En inglés lo llaman pay to play. Y lo que quiere decir es que si has comprado un auto y lo vas a manejar aquí en este estado, hay que pagar por el seguro. Si no, te vamos a limitar lo que puedes recuperar, no importa quién tenía la culpa. Interesante. ¿Y para hacer el registro del vehículo se necesita documentación? Sí, claro que sí, pero se trata del contrato de compra
hay que tener prueba que has pagado los impuestos, el sales tax y lo impuesto por la propiedad, pero se puede hacer sin seguro social. Y la gente se tiene que dar cuenta también que aunque no cualifican por un seguro social, todavía pueden ir y sacar un TIN number con el IRS, que se usa para pagar impuestos y también se puede usar como un número de identificación con el gobierno por muchas otras cosas. ¿El no tener seguro también afecta en los tiempos en los que ocurriera una posible demanda? Es decir, ¿es más rápido solucionar un inconveniente cuando se tiene seguro o es más lento? Es más lento cuando no hay seguro porque ahí te creas un problema. La ley que yo te dije, por ejemplo, si yo tengo un caso que normalmente la culpa es obvio, la culpa lo tenía el otro, mi cliente ya se acabó, lo han echado de alta los médicos y ya estamos listos para resolver el caso. Si él no tenía seguro, ahí tenemos un problema porque nunca, nunca, jamás me van a ofrecer lo que yo pienso es el valor del caso. Y lo que yo tengo que hacer entonces es poner un pleito que toma años. Así que en vez de resolver el caso rapidito, en meses, una vez que mi cliente lo han echado de alta, hay que poner un pleito para recibir la compensación que se merecen. Supongamos que se tiene un solo vehículo en la familia y son varias personas quienes lo manejan. Independientemente del conductor, ¿el seguro del vehículo aplica en caso de accidente? Normalmente sí, pero hay que mirar el contrato. Yo he visto casos donde hay una familia y hay un familiar que ha tenido muchos accidentes y la compañía ha tenido que pagar. Así que el contrato lo puede excluir a esa persona del seguro. Así que hay que tener cuidado, hay que echarle un ojo. Hay que tener, estar bien seguro de lo que estás pagando y recibiendo, ¿no? Pero normalmente cubre todo. Lo que es importante es cuando compras el seguro, que compras un nivel que te va a proteger a vos y tu familia. Así que si vas con Nationwide o si vas con AAA o USAA o Farms Bureau, eso no importa tanto, porque realmente los productos que ofrecen son más o menos igual. Puede ser diferentes precios, pero el producto es igual. Lo que hay que hacer es tener un representante que te pueda educar de los diferentes niveles y productos que ofrecen. Yo sé que hay aquí en San Luis brokers que ofrecen seguro de varias compañías a la comunidad hispana. Hay uno que me ocurre que se llama Azteca, Seguro Azteca, y yo tengo muchos clientes que lo usan y ahí se pueden sentar con sus clientes y lo hablan en español y lo ofrecen y lo encuentran los productos que ellos necesitan. Porque alguna gente dice, mira, yo necesito seguro, pero lo más barato posible. No, y ahí vas a comprar un producto que no, si hay un accidente, a lo mejor no te cubren el daño al auto, pero si alguien te mete un pleito, ahí te cubre. Hay otros productos que puedes comprar que te dan protección si alguien te pega, si no tienen suficientes seguros, si hay gastos médicos, puedes recuperar. Hay muchos niveles de cubración con el seguro. Así que lo que yo recomiendo, no es una compañía, pero que hagan una decisión inteligente y que se sienten con alguien que conoce los tipos de seguro y lo pueden ayudar. ¿Alguna última recomendación que quieras hacer a las personas que van a esta entrevista? Algo que yo veo mucho es mis clientes que a lo mejor no tienen documentación para estar en este país, muchas veces tienen un miedo para enrollar la policía o si tienen un accidente a llamar una ambulancia o la policía porque piensan, mira, ¿qué va a pasar? Esta gente van a llegar, se van a dar cuenta que yo no tengo papeles y me van a llevar a la cárcel. Si alguien es un víctima de un accidente, de un crimen, lo que sea, la policía están aquí para ayudar y no son agentes de inmigración. Así que yo sé que hay gente que tiene miedo de llamar a la policía después de un accidente y lo que yo lo hizo es que, por favor,
Si necesitas ayuda, llame a la policía sin miedo, porque si hay un accidente y alguien necesita ayuda médica, realmente te va a beneficiar si llamas una ambulancia, la policía, el 911. Sin miedo, por favor. Muchas gracias por la recomendación. Y bueno, a las personas que nos estén viendo y quieran saber más detalles acerca de este tema u otros relacionados con lo legal, ¿dónde lo pueden encontrar usted? Mira, mi sitio en el internet se puede encontrar en gonzalofernandez.com y por ahí me pueden contactar. Mi correo electrónico también, gonzalo@gonzalofernandez.com. Que me llaman, que me mandan un email y yo con gusto pues, lo ayudo con lo que puedo. Muchísimas gracias a Red Latina y feliz fiestas a todos.